Estamos con Nadia París. Llevan adelante hace muchísimo tiempo el proyecto Radio Zona Libre, conocida fundamentalmente por el trabajo de memoria y reconstrucción respecto al caso de Luciano Arruga, y por otro lado también porque han transmitido juicios, como por ejemplo el caso de Pablo Vera, bueno, todo lo que tiene que ver con el gatillo fácil que en la Patagonia existe hace muchísimo tiempo. Está el caso también de un taxista desaparecido en Allen, que pareciera disolverse en el viento, ¿no? Carlos Paineville, sí. Está toda la familia hace un montón de tiempo esperando ahí respuestas de qué es lo que sucedió. Está en un caso en el que se entrecruza todo, ¿no? Desde el desprecio a los sectores más humildes hasta la mirada de la complicidad entre fuerzas del Estado y el narcomenudeo. Todo ese cúmulo de trabajo testimonial el que están llevando adelante y lo siguen ahora de una manera más documentada en términos sistemáticos con respecto a los juicios que se están desarrollando en Neuquén. Quisiera me des un detalle técnico para las y los que no viven en Neuquén y están viendo el programa. Técnicamente, ¿qué se está juzgando? ¿Qué tramo de los juicios son? Como para entender a la mirada por ahí un poco más burocrática, pero técnicamente sería importante. ¿Qué es lo que se está juzgando ahora en Neuquén? Bueno, este tramo son causas históricas, la gran mayoría. Pocas de estas son nuevas denuncias que han surgido. Hay una realidad que venimos denunciando quienes somos familiares de algunas de las víctimas de este tramo, que contaba con mucha prueba en contra de policías, tanto neuquinos como federales, como rionegrinos, y lamentablemente desde el Poder Judicial y desde el Poder Político se ha sostenido durante más de 14, 15 años de instrucción de estas causas una garantía de impunidad para las policías, que bueno, que como bien comentabas vos, quienes militamos en la denuncia de la represión estatal y la condena a la represión estatal, entendemos que las policías hoy son las que manejan la calle y muchos de estos negociados que sostienen los poderes políticos en el mundo, no solo acá. Entendemos que por eso se retrasó tanto esta causa y es como el último juicio que se espera acá en la región, por más de que habrían mucho más para juzgar, pero que no ha tenido, inclusive los crímenes de la AAA, está abierta la causa, pero no ha tenido impulso desde hace muchos años. Es previo al golpe y no se juzgó todavía. Es previo, pero está completamente vinculado, porque hoy, bueno, en ¿no? este mismo momento se acaba de juzgar los crímenes de la AAA en Bahía Blanca, donde se juzgó y se condenó el crimen de Guatu Silieruelo, que fue asesinado por la Patota de Remustetu en la Universidad Nacional del Sur, Patota que fue la que gestó la AAA acá en Neuquén Capital y que fue la misma que trajo a la Universidad de Comahue cuando llevó a cabo esa intervención. Gran parte de lo que se está juzgando hoy es un grupo de la Universidad Nacional de Comahue, muchas de ellas de trabajo social, que fueron señaladas y perseguidas durante la gestión de Remustetu para después ser secuestradas, torturadas, violadas y desaparecidas, muchas de ellas. Otra gran parte es el grupo Génesis de Teatro, que también estaba vinculado con muchas compañeras como Alicia Pifarré, militante del PRT, y bueno, y después lo que se denominó el operativo Cutralcó, que fue la razia los días 14 y 15, desde el 12 al 15 de junio en Cutralcó y Plaza Huíncul, bueno, a la gran mayoría de los compañeros militantes del PRTR. Eso es el cúmulo de las causas que tienen todas una conexión justamente por la afinidad o la cercanía a militantes del PRTR, todos los secuestros. Y algo histórico que se está gestando en este juicio también es el avance de las denuncias por abuso sexual, claro, para que sean considerados una tortura aparte, no dentro del conjunto de las torturas, con fines diferentes a lo que puede tener la aplicación de la picana o los golpes. El Tigre Acosta ahora tuvo
Ayer fue justamente la condena que se dio por primera vez en el marco de estos crímenes, que es un desglose de la causa ESMA, donde se avanzó y se juzgó exclusivamente abusos sexuales contra compañeras, y justamente se consiguió esa condena, así que esperamos que por los casos de Dora Seguel de Argentina y Seguel y de Alicia Villaverde acá en Neuquén también se logre la condena por el abuso sexual, porque bueno, han venido a declarar este juicio expertas, más allá del testimonio de las propias víctimas, que es clarísimo hacia dónde apuntaron en el quiebre de sus subjetividades con el abuso sexual, en el realmente quebrarlas como seres humanos, más allá del quiebre que ya venían sufriendo todos como militantes con la brutalidad de las torturas a las que eran sometidos. Así que bueno, esa es otra de las características que me parece que no se puede dejar de mencionar de este tramo de Escuelita 7, porque esto es algo que ya se había intentado previamente y los jueces no lo habían admitido con la excusa de que no habían venido investigados desde instrucción como abuso sexual estos crímenes, así que ahora no tendrían mucha más maniobra para no condenar. Vamos a hacer un corte, vamos y venimos en esta emisión del programa, en esta tarde increíble que nos está acompañando, casi sin ruido, así que vamos a aprovecharla. Y bueno, quiero en el otro bloque que hablemos un poco de la historia personal, ¿no? Cuando estuvieron declarando ahí con el apellido París, y me cuentes qué pasó con eso, pues también es una historia que atraviesa mucho de lo que hoy también se vive ustedes con ese legado de memoria, que también están armando estos proyectos. De algún lado viene todo esto, ¿verdad? Nosotros vamos rápidamente un corte acá a nuestro programa y ya seguimos en esta charla con Nadia y los compañeros de Radio Zona Libre, hablando de los juicios por la memoria en Neuquén, las condenas y también algo que nos impacta y queremos acompañar y difundir, que es la documentación, ¿no? Como hecho histórico y político, para que quede guardado en la memoria audiovisual. Ya venimos. A un mes del fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara, nuestra organización se moviliza en Capital, como lo ha hecho también en toda la provincia, un reclamo de justicia que trascendió los límites de Neuquén y que nuestra organización a nivel nacional, CETERA, llevó a cada una de las escuelas, porque decimos que la escuela no es un lugar para morir, porque decimos que la escuela es el lugar donde soñamos, donde los maestros y las maestras pensamos junto a las comunidades que otro futuro es posible. Entonces no hay posibilidad de resignar una lucha que tiene que ver con un pedido de justicia para que en la provincia de Neuquén la muerte de la compañera Mónica Jara, pero también de Mariano y de Nicolás, no quede impune. Por eso volvemos a decir que exigimos la renuncia de la ministra de Educación y del ministro de Infraestructura, y que decimos que ATEN va a seguir reclamando en las calles, va a seguir reclamando en las aulas y va a seguir exigiendo justicia hasta que la familia de Mónica y hasta que toda la comunidad educativa entienda que en parte se repara esta situación que, como siempre decimos, no fue un accidente sino desidia del Estado.